Hola amigos pescadores, un gusto estar en contacto otra vez a través de la pantalla de América Sport. Hoy le vamos a presentar desde la laguna de Cuero de Zorro un concurso de pesca de pejerrey en kayak. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a los muchachos, que van a participar en el concurso de pejerrey en kayak, una modalidad que nunca vi yo de concurso de pesca de pejerrey en kayak. En la laguna Cuero de Zorro, de Trenquelauquen. Bueno, acá estamos en Trenquelauquen, sobre la ruta 5. Tenés cabañas Aiken. Y acá vamos a pasar la noche. Un lugar muy lindo para los pescadores que vienen por Trenquelauquen. Cabañas Aiken. Bueno, las cabañas Aiken también tienen departamentos en el centro de Trenquelauquen para alquilarlos, con todas las comodidades, aire acondicionado, televisor, calefacción, todo lo que se precisa, pescador o si viene con la familia. La dejan en el centro y se van a pescar. Bueno, acá estamos en laguna Cuero de Zorro, donde van a realizar un concurso de pesca en kayak al pejerrey. Están preparando los chicos con los kayak. ¿De dónde son, muchachos? Carlos Casares. De Carlos Casares. ¿Que vinieron al concurso a Cuero Zorro? La primera vez. La primera vez, bueno, suerte. Gracias. Mucho viento, vamos a ver cómo les va. Están llegando los muchachos de distintos lugares para la pesca en kayak. Bueno, acá bienvenidos a la segunda edición del torneo de kayak del Juego de Canoa. Muchas gracias. Van a empezar a caminar a parque cerrado aquellos que ya están inscritos con su pulsera, la pulsera que dice Juego de Canoa Kayak. Van a ser revisados por los organizadores del Juego de Canoa y van a ingresar a parque cerrado. Pueden dejar el kayak ahí, entrar y volver a salir cada vez que quieran hasta la hora de largar con el concurso de pesca. Segundo concurso de pesca en Cuero de Zorro, en la ciudad de Trenquelauquen, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido a América Sport, querer pescar, que viene a difundir también y ayudarnos para que nos puedan ver en todo el país. Bueno, ahí está Emanuel Mathieu dando las indicaciones. Emanuel, ¿todo bien? Emanuel, ¿todo bien? Bueno, así que el grupo Juego de Canoa están organizando este concurso de pesca de pejerrey en kayak. Sí, segundo año, segundo. Que se organiza acá en Trenquelauquen, en el oeste de la provincia, este torneo de kayak, que le sirve a esta agrupación de amigos para paliar también un poco las travesías futuras que se hacen durante el año. Se hacen alrededor de 5 travesías en toda la provincia de Buenos Aires, con un final, digamos, un broche final que por ahí se transgrede, digamos, a otra provincia y bueno, nos da una mano el municipio para poder comprender, digamos, y ser parte de este aniversario para la ciudad y venir a hacer este torneo de pesca de El Pejerrey en kayak en Cuero del Sol. Bueno, buenísimo. Vamos a ver cómo les va a los pescadores. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, dale, vamos. Bueno, acá están los chicos de Jugo de Canoa, los organizadores, realizando controles de los kayak, uno por uno. Hola. Bien, bien. Uno por uno los controlan y van pasando al parque cerrado. Bueno, acá cada uno le instala a los kayak rotadores estabilizadores. Bueno, ahí revisan a los kayak uno por uno, con todas, que tengan todas las medidas de seguridad. Ya una vez que están controlados, pueden pasar por acá. Parque cerrado. Bueno, acá están los muchachos preparándose el kayak. ¿De Trenquelauquen los dos? Bueno, muy bien preparados. Caña cortita. Ah, ¿vos con paternote pescás? Sí. ¿Con paternote? ¿Siempre pescás con paternote? No. Hoy porque dicen para que el kayak. Para arrancar a ver cómo. Vos sabés que ayer pescamos embarcado todo así en superficie a 10 centímetros pico. ¿Sí? Sí.
¿Vos también de Trenquelauquen? ¿Vos? ¿Un paternote también? Acá estamos con padre e hijo que van a participar en el concurso. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿De dónde son? De Trenquelauquen. De Trenquelauquen, ¿son locales? Somos locales, sí. Bueno, así que van los dos, cada uno con su calle. Sí, tenemos un calle a cada uno. Buenísimo. Y bueno, armamos un equipo, digamos, como para vivir la experiencia de lo que es el concurso de pesca a través de Cubano. Muy lindo, che. Y participar con el hijo, una barbaridad. Sí, ¿eh? Esta es la segunda vez que participamos juntos. Si bien es cierto, yo hace 3 años más o menos ya estoy en el grupo de Cubo Canoa. Ah, mira. Estoy acompañándolo y bueno. Y gracias a lo que es Cubo de Canoa, he requerido la experiencia para remar solo. Esas veces que hemos tenido suerte de poder viajar, tener vacaciones, con las experiencias previas que tuvimos a través de Cubo Canoa, nos permite andar por todos lados con el callo. Claro. Sí, muy lindo pescar en callo. Yo lo uso. Cuando puedo lo uso, es muy lindo. Uh-huh. Bueno, sí, que tengan suerte hoy. Es una linda experiencia. Sí, muy linda. Que tengan suerte. Bienvenido. ¿Cómo era el nombre, joven? Lautaro. ¿Y vos? Carlos. Bueno, suerte. Gracias, muy amable. Parque cerrado con toda la gente preparada para entrar. Vamos a ver. Quedó chico el parque cerrado, lo tuvieron que agrandar. Por suerte, mucha gente. Y mucha gente pescando de costa también. En el retiro de la fiesta del pez de rey. Vamos a empezar ahora a las 10, vamos a salir a las 14 horas del punto. Con un aviso, arena, con una lancha dentro del agua. Bueno, acá están acomodando al amigo para participar en el torneo de kayak. Una dificultad motora, pero bueno, se las arreglan los chicos para ayudarlo. Hola, ¿cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro, ¿dónde sos? De acá, de Trenquelauquen. De Trenquelauquen. Bueno, vamos a experimentar. ¿Vas a participar en el torneo en kayak con un amigo? Un amigo, un gran amigo. Bueno. Y tenés una dificultad motriz y venís y participás. En lo posible vamos a llegar. Claro que también. Sí. Y sí, como que no. Lo importante es estar pescando, che. Competir. ¿Eh? Es cierto eso. Bueno, nos estamos viendo ahora después del torneo, ¿cómo te fue? Bárbaro. Dale. Acá vamos a estar. Suerte. Amable, Todo un esfuerzo el que hace acá el amigo para participar en el torneo de kayak. Ahí se están yendo los participantes. Kayak que están unidos tipo catamarán con un motorcito que se lo permiten al muchacho porque tiene una discapacidad motriz también, entonces le dan la posibilidad de que ingrese con el motor, se ancla en un lugar y ya no se mueve más. Todo pesca
De Pablo Picardi, tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados, anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi, un trabajo único y artesanal, exclusivo en Bragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano, teléfono 2342-1550-9743, Bragado, en Facebook, Pablo Picardi. Seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Sáez Visión, de Jorge Lorenzo Sáez. Especialista en baja visión, Óptica Sáez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Sáez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Sáez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Remo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado, 2342-1546-2290. 90. Se vienen de Santa Rosa. De Santa Rosa a La Pampa. De Santa Rosa a La Pampa a Pueblo Chico. Bueno. Ah, mirá qué lindo este, che. Ah, mirá ese que grande. ¿Eso de ahora de todo de la mañana? De la mañana. Ah, muy bien. Pesca de costa, ¿qué más querés?
Demasiado. Demasiado. Se divierten acá, pasan bien en la orilla. Y después, si pueden, se meten en kayak. Si podemos, si nos vamos a meter. Vamos a ver. Claro. No hay tiempo. Buenísimo. La puso por la línea. A ver, ¿quién fue el que pescó? ¿Cómo te llamás vos? ¿Cómo? Michelle. ¿De dónde sos? De Misiones, pero vivo en Pehuajó. Viví en Pehuajó. Bueno, primer pejerrey que sacá y va a salir en televisión. ¿Qué más querés? Bueno, bárbaro. ¿Está saliendo? ¿Cómo es tu nombre? César Rossi. César Rossi. ¿De dónde sos, César? De Trenquelauque. De Trenquelauque. Lo sacó un amigo, yo no, ¿eh? Ah, bueno, ¿lo salvaste? ¿Y no, quién lo sacó? Nicolás Banda. ¿Y dónde está él? El Nico. Fue a buscar el pescado. A verlo, mostrámelo. ¿Por quién? Acostalo, a ver. Lindo pescado, che. Este verano va a pasar. Serás mi reina y nada más. Que tu cuerpo me confunde cuando pasa por mi lado. Mi cabeza se pregunta, se me va de lado a lado. No me canso de decirlo cuando... ¡Nombre! Danda. Nicolás. Nicolás Danda, sacá tu pescadazo, hermano. Un pescadito lindo, lástima que nos dimos vuelta. ¿Dónde sos? Bueno. ¿De acá? Se dio vuelta la... Se nos llenó de agua, la canoa. La canoa. ¿Eh? A ver cuánto mide. Bueno. Vamos a ver cuánto mide. Que toque la cola ahí, que note la cosa. Ahí está tocando ahí, sin aparejar. Nada, quietito ahí. ¿Cuál es? Allá, allá. 43.8. Casi igual que el año pasado. Perdón. 40 y... Y ayer le 44.6, el otro día ganó, el otro día. 43.5, pará. Tres pescados. ¿Ese más grande? Ese y dos chiquititos. Bueno, eso no, no. Bueno, acá está Nicolás Danda de Trenquelauquen. Sí, de Trenquelauquen. Bueno, sacaste 44 centímetros. 44, 700 gramos. Acostalo, a ver. Acostalo que se vea bien el pescado. Levantatelo más. Buenísimo, Nicolás. Felicitaciones y vamos a ver cómo te va en el... Gracias. Cuando se haga el recuento. Gracias. Bueno. Bueno, sacó un lindo pejerrey y tuvo que salir porque se le llenó la canoa de agua. ¡Epa! ¡Epa! ¿Ya? ¿42? No, que me... Lo hicieron arriba en calle, ¿no? Es tuyo. ¿Cuánto mide ese? 42. ¿42? ¡Ese es el más grande mío! 44 el otro. ¿Listo? Bueno, vení que te lo pesamos y lo anotamos. ¿Eh? ¿Segundo hasta ahora? Segundo. Segundo hasta ahora. ¿Alguien más tiene ahí? 40. 38. 38 y medio, 7. 38. ¿Sí? 38. 38. Ay, no llega. 38. 42. Tiene que ser 42 mínimo. 42 para arriba. 40. Sí. Acá están los 40, mirá. Sí. ¿Ah? Hay uno de 44 y otro de 42. 44 y 42. Igual es bueno. Pescadazo. Igual es un lindo pescado ese. A ver, mostrámelo. Muy lindo ese. ¿Eh? Para pescar en calla. ¿Mucho pique, no? Sí, chicuelo. Chiquito. Ese fue el más. ¿Participaste vos con tu marido, eh? Sí, mi marido. Ah, muy bien, che. Lindo, ¿eh? Los dos juntitos. Lindo pescado ese, pero por poquito. No entró por poquito. Uy, qué grande es ese. 42, 42 y medio tenemos ahí. Pero vení que vamos y lo vamos a medir bien. Lo pesamos. Vamos a medirlo. ¿Tuyo es? Sí. ¿Tuyo es? A ver. 42 y medio. Está ahí, a ver. Vamos a medirlo. Vamos. Bueno, ya están saliendo. Hay gente con su calla. Van agarrando los pescados más grandes, los van midiendo. El primer puesto lleva 44, el segundo puesto 43, así que tiene que ser de 43 para arriba, si no da yo. Más largo el pescado, mirá. No es tan guay, lindo, mirá. ¿Cuánto don? Vamos a ponerlo al revés. 43 tiene que medir para seguir. 39. Vamos a ver.
40 cachos. Ah, 40 centímetros. 40 clavadas. Sí. 40. ¿Lo ves? Bueno. Por poquito, che. 43. Poquito por poquito. Casi. Y bueno. Pero es un buen pescado, 40 centímetros. Buen pescado, A ver, 40. Bueno, ahí vienen saliendo los muchachos que tienen un kayak doble. Armado tipo. Muy bien. ¡Abre el agua! ¡Epa! A ver las damas que participaron, ¿cómo anduvieron? Poco. ¿Ninguno grande? No. Bueno. Importante que la pasaron bien. Bueno. Calla doble, dos chicas buscaron. ¿Está tocando ahí? Sí, de acuerdo. Mirá, miralo, está ahí. El dueño. Al velo. Queda filmado y todo. 4-4. 4-8. Pará. No toqué acá yo. Vos tenés la caja de filme que yo corro el pescado. ¿Listo? Tenés. Dale. ¿Está? Sí. 43.5. 43.5. Queda segundo. 43.5. ¿No? 43.5. Segundo. Ponle el papel, cortalo y dame que salga. ¿De dónde sos vos, flaco mío? De Trenque. ¿De? Trenque. ¿Dónde? Ahí va, pronto. Lindo pescado. ¿De dónde sos vos? Trenquelau. ¿De qué Trenquelau también? Lindo pescado sacaste. A ver, agarralo así te filmo con el pescadito. Es un buen pescado para acostarlo, ¿ves? Acostátelo. Para pescar en calla, acá cerquita como pescaron, un lindo pescado. ¿Eh? Buen pescado. Bueno. No entraste, pero bueno. No llegó, pero un lindo pescado. Claro. Bueno. Bueno. Todavía quedan kayak adentro. Ya están saliendo los últimos kayak. Se terminó el concurso. A cada uno de los pueblos y comunidades que nombramos recién de la región por haberse movido. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Esto se hace entre todos. Una participación más que inclusiva. Como siempre, el jugo de canoa, la pasamos más que bien. ¿Ustedes la pasaron bien todos? Sí. Sí, muy bien. Bueno. Fue la segunda edición de este torneo de kayak. Torneo de kayak organizado por Jugo de Canoa, donde el municipio nos da la oportunidad, desde la Secretaría de Producción, de poder hacer este tipo de actividades para juntar algo de dinero. Y entre todo el equipo de Jugo de Canoa, organizadores y no organizadores, todos son jugueros, podemos realizar y costear algunas travesías durante el año que nos cuestan a veces, y es una manera de apoyarnos. Así que muchas gracias a la Municipalidad de Trenquelau, que está Miguel Fernández, el Intendente, Clarisa Fabri, la Secretaria de Producción, los chicos de sonido, ha venido mucha gente de la MUNI, la lancha que también estuvo a disposición en el día de hoy para el control. Bueno, Nicolás Danda, fuerte el aplauso para Nicolás Danda. A ver si pueden traer el pejerrey. Venga el señor Intendente, la Secretaria de Producción y alguien de Jugo de Canoa, que venga Cachito, venga usted. Así hace la entrega de los 10.000 pesos en efectivo. ¿Quién viene de este lado? Vamos, Adri, Pala, venga alguno. Bueno, fuerte el aplauso para Nicolás Danda, se lleva 10.000 pesos en efectivo. Y ahora vamos por el segundo lugar, que también merece un aplauso. Segundo lugar, va a entregar el kayak. Ahora Clarisa le tocó lo más pesado. Bueno, segundo lugar, ¿a dónde está el segundo? Se va a llevar un kayak. 43.5 centímetros. Se lo vamos a dar a mi Clarisa, que lo tiene. 43.5. Quiere tener papelito. ¿Dónde está el ganador? Acá está, venga de este lado. Quedó entre que lado en el premio. Está cerca, va a poder llevar el kayak. Ahí está, sacamos fotos también. Hacemos un poco. Ahí está. El kayak. En el mes de agosto se va a llevar a cabo una cena, como todos los años, el Jugo de Canoa. Para aquellos que quieran participar, estamos a través de las redes sociales, Facebook. Hacemos una cena en el centro de jubilados desde hace ya muchos años y ahí se presentan las actividades que se van a desarrollar durante el año. Bueno, fuerte el aplauso, muchas gracias a todos.
Les deseamos un buen regreso, gracias a la gente de Querer Pescar de América Sport, que hace dos días que se encuentra también en la laguna, que nos ha venido a hacer la cobertura para poderlo ver miércoles y viernes. Jueves. Jueves y viernes, a las 2 de la tarde el jueves, el viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos. Bueno, acaba de terminar el concurso embarcado en kayak de Pejerrey y estamos con Clarisa Fabrín, secretaria de producción del municipio de Trenquelauquen. Muy bien, y con el intendente Miguel Fernández, intendente de Trenquelauquen. Bueno, principalmente los quiero felicitar por el Trenquelauquen, hermoso la ciudad. Y bueno, tenés dos lagunas impresionantes. Tenés Hinojo Grande y Curo de Zorro. Así es. Dos espejos de agua que realmente nos da mucha satisfacción a nosotros como municipio y a la gente, sobre todo que viene, las explora, las usa, pescan, hacen deportes de viento. La verdad que estamos muy contentos, claro, de que se use tanto y también. Sí, la verdad que yo hace muchos años que vengo, son lugares muy lindos. Así que bueno, los felicito y espero seguir viniendo por acá a hacer este tipo de eventos. Sí, como no, tenemos próximamente, ya se van a enterar, un concurso de pesca embarcados que va a tener tres fechas, así buenísimo, que ya los vamos a estar invitando bueno. Dentro de un par de meses. Bueno, muy bien, ahí estaremos atentos entonces. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias y los felicito por el concurso de hoy. Muchas gracias y los esperamos con mucho gusto. Bueno.